Este es un programa de lujo, es un programa con Fredo Arias King, el mayor experto en transiciones de la Europa del Este hacia la democracia y hacia la libertad y con todos los inconvenientes que han surgido en el camino. El señor Fredo Arias King es un académico, es un defensor de la democracia y de las libertades y es una persona con un muy gran sentido práctico de lo que es la política y lo que, las cosas que se deben hacer y no se deben hacer. Se ha publicado un artículo eh, muy interesante eh, de Joe Acel sobre las categorías que maneja el señor Fredo eh, Arias King y yo quiero centrar la entrevista en precisamente eh, ese tema. Fredo, bienvenido a este programa, a estas conversaciones que ya tienen una cantidad de pues, audiencia y oyentes muy notable en, en Internet. Gracias Carlos Alberto, es un honor estar aquí. Bueno, la idea es la siguiente. Yo plantea, yo hacer plantea, que la esencia de, de tu libro es tratar de determinar el ritmo de los cambios y tratar de determinar cuál es la, la secuencia correcta. Es decir, debe, se debe recurrir primero a los cambios de carácter político y luego a los cambios de carácter económico, o al revés, o los, los cambios de carácter económico llevan al, a los cambios de, de carácter político. Y tú divides en ocho categorías lo que ha ocurrido en Europa del Este. Vamos a hablar un poco de eso. Me gustaría escuchar... Primero tu opinión general sobre el, sobre el asunto. Claro, eh, pues es un honor estar aquí, Carlos Alberto, y gracias. Este, Como sabes, hay 30 países hoy que antes eran comunistas en Eurasia eh, y que ahora son varios tipos de, de regímenes, no necesariamente democracias. Pero entre ellos sí hay unas, unas 13 democracias que antes no existían. La única democracia al este de Suiza, la única democracia consolidada, próspera, eh, económica, políticamente hablando, al este de Suiza, en la interguerra, que es cuando aparecieron esos países, fue la Checoslovaquia de Mazarik. Pero hoy hay como 13. Eso quiere decir que un país se puede reinventar algo nuevo que nunca ha sido antes. Esa es una gran lección para Cuba y para otros países en Latinoamérica. Entonces, cuando cae el comunismo... Y vino el comunismo, la caída fue por varias eh, razones. Eh, y el artículo de Joe Asel habla de, de cómo en algunos casos fueron disidentes que derrocaron al gobierno comunista. Había dos tipos de gobiernos comunistas, los que estaban intransigentes y los que estaban más dispuestos a negociar. Y había otros donde, eh, al otro extremo, donde provocaron los comunistas guerras para mantenerse en el poder. Y otros donde eh, les cayó la independencia inesperadamente, como en, la, en Asia Central, los, el jefe del Partido Comunista de Turkmenistán de repente se convierte en el presidente de un país independiente y se autonomó el Turkmenbashi. Pero no es por algo que él o su gente hizo, es por algo que se, que se cocinó en Moscú o en, o en Minsk. Entonces, este, ¿Hubiera, hay... ¿hubiera sido posible todo este movimiento sin Gorbachev? No, imposible. Imposible. Entonces este entonces Gorbachev desató ahí toda una, una cadena de eventos que después se le salió de control. Pero lo más chistoso de Gorbachev es que, aun cuando sabía que las cosas estaban saliendo de control, él no intentó herramientas del antiguo régimen para regresar las cosas, sino que inyectó más y más libertades, más democracia, esperando que en algún momento yo creo que regresara eh, por, por alguna dinámica a, a, su, a su lado, pero nunca sucedió esto. Recuerdo haberle. Preguntado a Yuri Kariakin, que era uno de los asesores de Gorbachev y, y de Borjersi, ¿por qué? ¿Por qué no trató de terminar con, con ese proceso? Me dijo una cosa interesante: me dijo que, que una característica de la psicología de Gorbachev era su rechazo a la violencia. Y a la sangre. Exactamente, exactamente. De hecho, hemos tenido varias reuniones con Gorbachev últimamente eh, para una película que estamos haciendo sobre su vida. Y ese es uno de los grandes temas, uno de los grandes misterios, es su aversión a la sangre, que no es lo más típico de un ruso, ¿no? este, especialmente de los rusos de, del Partido Comunista que usaban pues, la, la sangre como instrumento político. Y en una de esas, eh, Gorbachev estuvo hablando, eh, esto fue ahorita en mayo, eh, cómo él pensó, le habían informado a él y a su mamá que había muerto eh, el papá. En la Segunda Guerra Mundial, afuera de Košice, en lo que hoy es eh, Eslovaquia, ¿no? Entonces, mientras lo, el ejército ruso soviético, perdón, estaba liberando e Europa del Este del fascismo, eh, el, eh, hubo un bombazo y muchos muertos. Pero resulta que el papá de Gorbachov había sido herido. Entonces, después de unas tres semanas, un mes, se aparece ahí como un fantasma. En Privolnia, donde, donde el, el, la pequeña ciudad, el pequeño pueblo donde, donde estaban los, pues la mamá y, y Gorbachev, y Gorbachev estaba describiendo cómo él estaba vestido, aún así, cuando de repente se aparece el papá como un fantasma, ¿no? Entonces las primeras, después de que habían pensado que estaba muerto, tres semanas, un mes, y lo primero que le dijo el papá a Gorbachev fue, Misha, eso es lo que es la guerra, es lo que es la sangre, no hay ganadores. Entonces yo creo que por ahí viene esa aversión. Entonces Gorbachev, una de otras, otra cosa que él presenció en su vida, según la última biografía que está a punto de salir de, de nuestro amigo William Taubman, es que al contrario de muchos rusos de aquella época y de todas las épocas, Gorbachov presenció el amor. Qué cosa, ¿no? Entonces, Uy, tú, uh, el amor. El, el, sus relaciones con su mujer que fueron... Bellísimas. Muy, muy Como y hasta, una, el final, ¿sí? hasta el final, la, hasta la, la, la fecha. Bien. Gorbachev la, la extraña y la, la, le hace canciones. Este, hay, en YouTube hay varias canciones de Gorbachev cantándole a su mujer y con un guitarrista famoso ruso que cantando con él, etc. Entonces, sí, Gorbachev es un tipo bastante interesante. Entonces, sí, la versión. Y Gorbachev tenía una, eh, tiene una fe muy rara, muy rara, este, sobre lo que es el ser humano. Entonces, Gorbachev siempre pensó. Esto según otro eh, el consejero de Gorbachev llamado Andrei, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cherniaev, eh, perdón, Anatoly Cherniaev. Y Anatoly Cherniaev lo que decía, y él conoció a Gorbachev desde muy temprano, que Gorbachev tiene una fe muy especial sobre lo que es el ser humano, y si le da a uno libertad al ser humano, entonces el ser humano va a ser lo correcto. Eh, y, y eso incluye el homo soviéticos. Ruso soviético que le han borrado su moralidad eh, desde Stalin, le han borrado su identidad. Entonces, tú tienes este homo soviético que lo único que, que quiere es lo que decía Cherníave, es seguridad, predictibilidad y una porción mínima de, para sobrevivir. Entonces, y, y la hipótesis de que Rusia no ha conocido la democracia, no ha conocido la libertad, salvo pequeños periodos, uh -huh. y, y que realmente es una sociedad que no valora los valores de la libertad, sino valora la, eso, la seguridad, el control central, el Estado, uh -huh. que en época de los zares era muy fuerte y después siguió siéndolo en época de los, de los comunistas, y que eso no es reversible y que no es posible introducir... Los elementos de una de una verdadera democracia. ¿Qué piensas tú de esa hipótesis? Yo creo que explica algunos de los fracasos, pero no puede ser un pretexto para no intentarlo, porque hemos visto cómo países en efecto se reinventan y son cosas que no han sido antes. Y estoy hablando, por ejemplo, de Ucrania. Ucrania toda la vida casi ha estado este, bajo bajo los ares también y bajo dominio ruso. Y sin embargo hoy Ucrania, muy imperfecta y muy corrupta y todo, todo, pero es una democracia con libertad de prensa, etcétera, que se está tratando de europeizar más y más. Entonces cuando uno tiene un modelo a seguir y Ucrania tiene a Polonia para, para como modelo y otra parte de Ucrania, bueno, tenía a Rusia como su modelo, entonces es un país bifurcado, pero al mismo tiempo está progresando más y más hacia la libertad. Y yo me acuerdo como... Eh, eh, nadie predijo lo que hizo Gorbachev en la Unión Soviética. Si alguien hubiera dicho para 1989, en la Unión Soviética va a haber elecciones libres que producen un parlamento soberano que básicamente cancela el poder del Politburó, el Comité Central y el Partido Comunista, el cual un año después ya estaba prácticamente colapsado. Y lo van a enjuiciar en el 92 al Partido Comunista y hay una gran movilización social por toda la Unión Soviética a favor de ciertos valores. Este, nadie lo hubiera creído. Yo tuve una, una conversación larga con Alexander Yakovlev, el fue, gran Alexander Nikolaevich, uh -huh. que fue un poco el, el promotor de las ideas que luego desarrolló Gorbachov, tanto la perestroika como como la, Glass, no, uh -huh. es decir, la transparencia en los actos de gobierno. Y me dijo algo al final de la conversación, cuando me explicó que ellos habían intentado salvar el comunismo, que ellos eran comunistas, que creían que el comunismo podía ser la gran solución para la humanidad y la gran fuente de felicidad siempre y cuando se introdujera en, en, en ese sistema el valor de la libertad y de la democracia y de, y de la falta de temor. Uh -huh. Y entonces cuando recuerdo que cuando le pregunté al final de la conversación le dije bueno pero ¿por qué fracasó todo esto? Y me dijo o algo asombroso, asombroso por lo por lo elemental. Uh -huh. Me dijo, bueno, porque descubrimos que no se adapta a la naturaleza humana. Interesante. Jacob Ler es una fascinante persona. Este, yo lo conocí también, tuve el gran privilegio. En el y despacho él, de Susloff. De Suslov, nombre del sí. ideólogo. El eh. ideólogo que él ocupa el espacio de. de... Ah, después ocupó el. Ah, sí. Ya veo, sí, eso sí es cierto, él ocupó después, se hizo jefe de ideología del Partido Comunista bajo la perestroika, donde estaba antes Suslov, exactamente, sí. Este, Jacoble, de hecho, por cierto, acaban de escribir una nueva biografía de él, eh, Richard Pipes de Harvard, el historiador, acaba de, de escribir. Que fue su profesor, ¿no? Que fue mi profesor. Y, este, y varios de los, de los libros de Yakovlev también reflejan estas ideas que, que compartes. Él tiene uno muy muy bueno llamado eh, Svoboda Maya Religia, que quiere decir la libertad, mi religión. Entonces, él, él tuvo varias tesis, pero Yakovlev viene de una rama, eh, si se puede decir, liberal del, del comunismo. Entonces, cuando él habla de que el comunismo lo pudimos hacer, haber hecho compatible con la democracia, y Gorbachev dice lo mismo, porque Gorbachev siguió muy de cerca lo que decía Yakovlev. Ellos no están hablando del comunismo, están hablando de una especie de socialdemocracia. Entonces cuando Gorbachev dice, yo quería el comunismo, yo quería el socialismo, pero con elecciones, con libertad de prensa, con ta, ta. Entonces eso ya no es comunismo, eso, eso es contradictorio. Y lo más raro de todo, y esto lo, lo refleja muy bien el, el sovietólogo escocés, este Archie Brown, él habla de que Gorbachev usó los principios de Lenin para desmantelar el leninismo, una cosa rarísima, ¿no? Entonces él decía: esto, esto, según Lenin, nosotros tenemos que darle el poder a los soviets. En otras palabras, quitárselo al Partido Comunista y dárselo al Soviet Supremo, pero después de elecciones libres, etc. Eh, una, una cosa muy paradójica, pero al mismo tiempo Yakovlev hablaba de que. La única forma de desmantelar el totalitarismo es con herramientas totalitarias. Y él tenía razón. O sea, cuando, cuando Gorbachev puso a Yakovlev a cargo de la, del Departamento de Ideología y Propaganda, él básicamente desató el glasnos, pero al principio hay evidencia que no era una cosa así nomás, pero de, de libertad de prensa. La, la, la meta era dirigir el glasnost contra los enemigos de la perestroika en otras palabras los que la burocracia, las burocracia los estalinistas dentro del partido que se oponían a la perestroika se oponían a gorbachov entonces les, les arrojaban la luz esa que los encegaba este, y los periódicos de aquella época gagnok y Pravda, y a pravda y, este, y a unisvestia y otros básicamente eh, tenían la libertad de ir a, a, a descalificar a, a estas gentes, pero una de repente cuando em, empezó la prensa a tomar vida en sí y ya se le salió de las manos a Gorbachev y lo empezaban a criticar a él, lo chistoso es que él, él no se opuso, él como que dijo, bueno, pues eso es la libertad, pero así no empezó, el, el lazo se empezó básicamente para para implementar y proteger la nueva política de perestroika y las nuevas relaciones internacionales de la Unión Soviética. Si alguien hubiera estado en el Kremlin que no hubiera tenido las características psicológicas de Gorbachev y hubiera salido, hubiera sacado los tanques a la calle y hubiera matado 100.000 personas, mm -hmm. ¿se hubiera terminado el proceso de apertura, seguramente pero no hubiera habido apertura. Este, si hubieras eh, si hubiera sido en vez de Gorbachev, hubiera sido Suslov mismo, bueno, él ya se había muerto, pero si hubiera sido Grishin, este, del, del Moscú, y si hubiera sido, no sé, Romanov, este, que, que, que había sido el jefe de Leningrado, etc., este, ellos tenían pues, una, un perfil psicológico tan diferente al de Gorbachev que, que no hubiera habido salida de, de ese sistema, de ese laberinto totalitario, yo creo. De hecho, nuestra gran amiga Jean Kirkpatrick, que había sido la, este, la mano derecha de Reagan en, en las cosas internacionales, fue su primera... Embajador en las Naciones Unidas, eh, la doctrina Kirkpatrick se hizo, la doctrina Reagan. Que viene de la hiela. Y viene del trotskismo, exactamente. Este, y después se hizo anticomunista, pero con, con el lenguaje de. Entonces ella sabía muy bien los puntos que les, más les duelen a los comunistas. Ella sabía pellizcar esos puntos, ¿no? Ella escribió un libro llamado. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, el the withering away, o sea, el desvanecimiento del sistema totalitario y otras sorpresas, porque ella tenía, esto fue después del colapso de la Unión Soviética, ella tenía la idea, que era el consenso dentro de la sovietología, que no había forma de derrotar al comunismo y darle un revés al comunismo si no fuera por una, una guerra, como sucedió en la invasión de Granada o algo así, ¿no? Pero, pero así que el comunismo en sí, que ya había exterminado todo tipo de, 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 de sociedad civil, eh, había metido a los pocos disidentes a la cárcel, era un, un, un sistema monolítico, entonces no había forma de, de desmantelarlo si no fuera... Y sin embargo ya había salido Alexander Dubček en Checoslovaquia que hizo eso, y después vino Gorbachev que hizo lo mismo, pero a un nivel mucho más grande, ¿no? en la Unión Soviética. Este, eso fue totalmente inesperado por, los, por la gente que teorizaba sobre cómo iba a venir el fin del comunismo. Pensaban que iba a ser vi súper violento y a fin de cuentas el comunismo fue abandonado, fue abandonado, más que derrotado, fue abandonado. Hay una, el, el The Times de Londres hizo una serie como unos cuantos años antes del final del comunismo, previendo lo que, lo que luego sucedió y, y hubo, por lo menos hubo un comentarista que advirtió que las cosas iban a suceder como luego sucedieron. ¿Qué cosa? Eh, fue una casi una casi una premonición de un de uno de los editorialistas de The Times de Londres Levy creo que se llamaba algo que así. Levi, sí 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 uh -huh. efectivamente que dijo exactamente desde ¿Sí? un día ap aparecerá en el Kremlin una persona que no tendrá ninguna relación ¿Sí? con, la, con la segunda guerra uh -huh. no habrá sido y que y aquello se desmoronará como consecuencia de la falta de porque había un elemento y yo me gustaría oír tu opinión sobre eso un elemento muy importante y era que el Partido Comunista estaba totalmente desmoralizado. Y la única posibilidad de que eso fuera cierto era lo que ocurrió, que desmantelaron el Partido Comunista y 20 millones de personas se fueron a sus casas uh -huh. sin una sola protesta. Sí, exactamente. Lo que quiere decir que no era verdad, que no había ninguna, ni, ninguna vinculación emocional con, con ese partido. Es, es fascinante, pero sí, ya el comunismo... De hecho.. Dentro del Partido Comunista había varias corrientes, que uno, uno solo tiene que ser muy, 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 muy inteligente en la Kremlinología para detectar, pero sí había gente que seguía estas corrientes y veía cómo a veces corrían a ciertas gentes, purgaban porque ganaba una corriente o la otra. Y había una corriente dentro del Partido Comunista muy fuerte, la nacionalista rusa. Y de hecho, Jacob se oponía, porque él era una especie de liberal este, dentro de los confines, obviamente el comunismo, con todas las distorsiones intelectuales y la ignorancia, pero a fin de cuentas una persona inteligente sobre este, la, la, la filosofía este, hegeliana, marxista, pura, etc. No se nos olvide que cuando, cuando Lenin hizo su golpe de Estado en, en el 17, las primero, los primeros grupos que ellos exterminaron fueron los socialistas, los socialdemócratas y los eh, teóricos marxistas. ¿Qué cosa, no? Entonces, eh, lo primero que hicieron los bolcheviques fue exterminar a la izquierda democrática para ocuparse totalmente del campo izquierdo antes de lanzarse sobre la derecha, los enemigos eh, oficiales, ¿no? Entonces, Yakovlev de alguna forma representaba un, una corriente que sobrevivió. Este, de, de una izquierda, eh, digamos, más como Buhari ni menos como Stalin, y él se oponía a los nacionalistas eh, eh, del, del Partido Comunista, porque a fin de cuentas el, el fascismo y el comunismo, los dos son hijos de los jacobinistas y, y son pues, hermanos gemelos. ¿Qué Pero, posibilidades ves tú, Fredo, del resurgimiento del Partido Comunista y del y de la, de la, el regreso a ese modelo? Ninguno, ninguno. De hecho, no hay ningún partido eh, en Europa del Este hoy por hoy. Eh, bueno, hay excepciones, pero, pero los principales partidos excomunistas eh, que se pintaron de rosa y hablan de que son socialdemócratas, etcétera, aún los que no lo hicieron se arroparon con el nacionalismo como en Asia Central, aunque son los mismos, la misma nomenclatura comunista. Este, um, ni uno de ellos habla de regresar al, al comunismo eh, como lo conocemos ni al colectivismo. Ni al, ni al el Estado como, como gran empresario. Eso sí, eso sí. Ellos quieren un capitalismo de Estado por las razones que los, la izquierda latinoamericana, igual, no solo por ignorancia, sino por. Es una fuente fácil de, de dinero para ellos, de corrupción y de poder. Entonces, ellos pues, manipulan las ideas de, y, lo, y los malestares de la gente para decir que la única solución es volver a nacionalizar todo. Una vez que lo nacionaliza nos damos cuenta que hay fenómenos como los bolichicos o los narcosobrinos y eso. Eso sería lo mismo en, en Europa del Este. Los que, los que hablan de del de los, de los simbolismo, de la nostalgia, etc., por lo general, pues es estatismo, pero ya ninguno de ellos habla de regresar a la Unión Soviética. Ni siquiera Zyuganov, el, el jefe del Partido Comunista de Rusia, él habla de, de que sí, o sea, de que los oligarcas, que todo salió mal, etc. Pero, pero cuando le preguntan qué haría... Él habla muy vagamente de que distribuía mejor la riqueza, que, pero, pero no habla de que vamos a regresar a la economía centralmente planificada, etcétera. Hay muy pocos que lo hacen. Entonces, y al no, partido único. Eh, y el partido único. Él habla de que vamos dentro de la democracia. Así hablan, pero en práctica obviamente tratan de cancelar. De hecho, la única vez en la historia de la humanidad, este, donde un partido abiertamente comunista, que se llame comunista, eh, que en una elección libre donde ellos, que no, ellos no controlen, se saque más del 50% del voto en un, una elección nacional. La única vez, o sea, la gente no vota por los comunistas, en otras palabras. La única vez ha sido en Moldova, en el, en el 2001, donde ni siquiera con un 50%, por ejemplo, una pluralidad, se hicieron de la mayoría de los escaños del Parlamento. Eh, yo estudié muy profundamente Moldova, yo viajé ahí, no sé, unas 15 veces, estaba yo ayudando a la oposición contra ese presidente comunista. Pero aún en Moldova, donde ellos prometieron que el comunismo, y se llamaba el Partidul Comunista de la República de Moldova, o sea, el, partid, el Partido de Comunistas de República de Moldova, aún ahí ni siquiera intentaron regresar. O sea, una corrupción masiva, ellos básicamente con tal de controlar los monopolios y las cosas que había dejado el previo gobierno, que era también de excomunistas, pero no, no ideológicos. ¿Y la relación entre Rusia y Moldavia? <coughs> eh, yo puedo escribir todo un libro sobre eso, este, porque ellos estaban negociando con Putin para eh, cancelar, básicamente hacer a Moldavia otra otra, Belarús, otra Bielorrusia, donde, eh, en la, eh, donde aceptaban un, un plan de Putin eh, hecho por la KGB en Moscú, por, en Moscú por un tal Trubnikov, Vyacheslav Trubnikov, un coronel de la KGB, donde decía que a Transnistria, que es básicamente un separatismo de gangsters que está a un lado de Moldova, este, hacerlo constitucionalmente igual que el resto de Moldova, ¿no? a pesar de que estaba bajo ocupación del ejército ruso. Eso te recuerda un poco a lo que está ocurriendo en Ucrania ahora. ¿no? Rusia invade a un vecino, a un pedazo de ese vecino, y después exigen que eh, la capital eh, del país legítimo reconozca eso y después lo haga como igual constitucionalmente. ¿no? Y lo raro es que Barack Obama acepta esa premisa que, y Merkel y todo el mundo dice no, si sí, Hollande dice por qué no, hay que negociar, hay que... Entonces, en Moldova lo que, lo que sucedió fue que esa, ese cacho ocupado de Moldova estaba negociando con este Boronin, el, el, el presidente comunista de Moldova para hacerlo oficial y después toda esa nueva Moldova federalizada, se llamaba, hacer la parte de, este, eh, de, esta, eh, de esta órbita rusa eh, geopolítica llamada la, la Unión Euroasiática. Pero eh, esto, justo cuando iba Boronin a, a firmar esto con Putin en el 2003, en eso que nuestro amigo eh, Yuri Roshka, no sé si lo llegaste a conocer, pero un gran tipo, jefe del partido cristiano-demócrata de, de Moldova y el principal opositor, Sacó algo así como a 100,000 mil gentes a, la, a las calles de las ciudades en, en Moldova. Fortuitamente, dos semanas antes habían derrocado a Shevardnadze en Georgia. Entonces, Boronin al último minuto le dio cold feet, le dio miedo, rehusó firmar el, el convenio de federalización. Putin, en mitad de aire, le das la vuelta a su avión y regresa a Moscú en un capricho muy de Putin. Es muy caprichoso, muy histérico. Y este. Y así eh, se, se puede, se Amor, puede hablar pero... de las de la relaciones entre Moldova y Rusia en esa época. Y después, yuri Roshka llegó a un convenio con boronin se hizo presidente del parlamento, yo lo llamo The Orange Evolution, ¿verdad? Y obligó a boronin básicamente bajo la amenaza de sacarle otras 100.000 mil gentes, de firmar más bien un convenio con la Unión Europea. Entonces... Aún ese caso de Moldova, que es pequeño, que se pudo haber hecho, tenía el mandato de recomunizar y no lo hizo. Entonces, dudo que, que en cualquier otro país lo... Mencionaste a Obama uh -huh. y mencionaste a Cuba. El, la hipótesis del presidente Obama es que el gobierno cubano va a cambiar como consecuencia de los cambios económicos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que lo que dijo eh, José Acel, que es como poner la carreta delante, por detrás del, delante del caballo. ¿no? Este, la evidencia, y regresando al tema original, la evidencia es que, por lo menos en Europa del Este, que, cuan, cuan, que la, primero antes de reformas económicas exitosas vino reformas políticas. En otras palabras, un «democratic breakthrough», ¿no? una, una revolución democrática. Cuando, cuando no hubo un, un nuevo gobierno en el poder y se quedaron los comunistas del, del previo régimen controlando el gobierno bajo otro nombre, ya no se llamaban comunistas, pero se llamaban liberadores, este, como Iliescu en Rumania, o como Gorbunov en Letonia, o como Boris Yeltsin en Rusia, o como Kravchuk en Ucrania, entonces no siguieron con reformas económicas ideales, eh, siguieron con las reformas económicas que siempre hacen los excomunistas, que es privatizarse a ellos mismos las grandes empresas. Eh. Se hicieron en Nicaragua también. Eh, exactamente, ¿sabes? sí, igual, igual, de, bajo Daniel Ortega y después de la Piñata y después, aún durante eh, Violeta Chamorro, donde no purgó su gobierno. Qué triste el caso de Nicaragua. Pero así sucedió en Europa del Este también, pero donde hubieron las grandes reformas económicas. Que, de, eh, que tú y yo ya conocemos, ¿no? Liberalizar el comercio, balancear el presupuesto, eh, eliminar el déficit eh, pre presupuestal, este, ¿cómo se llama? Eliminar barreras a, a la, al comercio exterior, eh, firmar privatizar. privatizar de alguna forma justa y rápida, expedita, pero también permitir, que es mucho más importante que privatizar en muchos casos, este, crear nuevas empresas. Eh, de hecho, la, 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 el gran éxito de Polonia se dio no tanto a cómo privatizaron, que la privatización fue pues, más o menos mediocre la de Polonia, pero el hecho de que eh, las reformas de Lechek-Balcherowitz lo que hicieron fue obligar a las grandes empresas estatales a quebrar, que si no podían competir, y a cerrar o a encogerse. Y esas quiebras y eso, ese encogimiento de las, este, esa reducción del tamaño de ese sector público, lo primero que hizo fue... Darle activos y personal y camiones y esto y el otro, y, y este a la, a la nueva, oxigenó a la nueva eh, economía emprendedora, ¿no? Entonces, si mucha gente pues ya no trabajaba en las SOEs, en las grandes empresas estatales, y tenían que deshacerse de, de activos y terrenos y eso, si no podían pagar. Entonces, ahí es donde nació el emprendedor polaco, y hoy Polonia es un gran éxito gracias a esa nueva, no tanto a la privatización. Pero las grandes, a pesar de que se hicieron de formas algo diferentes, en Estonia, de Polonia, de, de la República Checa, de Eslovenia, etcétera, se hicieron a, a diferentes eh, eh, tiempos y en, con diferentes estrategias, pero el común denominador de todos esos éxitos, y digo que son éxitos porque, o sea, bajo cualquier medida son éxitos, mucho más exitosos que los países más al sur y más al este del poscomunismo. Este, ¿Hicieron las una reforma política primero? Absolutamente, es donde llegó un, un nuevo gobierno al poder, un nuevo gobierno al poder de gente que no estaba comprometida con el sistema anterior. En otras palabras, un Václav Havel en Checoslovaquia, un Mart Laar en Estonia. Un, no sé, este el amigo este Lois Peterle en Eslovenia, un etcétera, etcétera. ¿Perdón? Va Exactamente. Bawenza se hizo presidente un año después, pero el primer ministro que se llamaba Masovetsky, que era de solidaridad, y su ministro de, de finanzas que acabo de mencionar, que se llamaba Lechek Balcherovic, y ahí nació famosamente la terapia de choque, que según nuestro gran amigo Dagoberto Valdés no debería de llamarse terapia de choque, debería de llamarse terapia express. Tera terapia express, hay que llamarla así de ahora en adelante. Y tú crees que, y, habla, habla, y que es un tema muy fundamental, el ritmo de las reformas, ¿debe ser la terapia express o debe ser la terapia gradual y el cambio gradual? ¿Cuál de las dos opciones es preferible para un país que esté en transición? La terapia express. La terapia express. Absolutamente. Pero ¿Se ha, de ha demostrado? Totalmente. o sea con una cifra. Eh, de hecho, lo acabo de publicar en un capítulo de un libro sobre la transición polaca que publicó el Instituto Lech Bauenza con nuestros amigos argentinos de Cadal en castellano. Este no sé si te lo mandaron, deberían de mandarte lo que se llama la, la transición polaca, una cosa uh -huh. así. Y fue en puros polacos y mi capítulo. Entonces, este, yo hablo ahí de que Polonia. Con la terapia express cuadruplicó su per cápita, que es, o sea, un boom. Es impresionante lo que ha, hecho, lo es que decir, ha logrado. hay 18 por meses de estremecimiento y a partir de ahí hay un crecimiento sostenido. Sí, sostenido. Y eso que hay, hay economistas que arguyen que nunca hubo un, un pequeño bump, colapso de la economía. La teoría de la terapia express muy interesante porque se pensaba que, como estas economías son tan distorsionadas y tan poco competitivas, en, en, o sea, y producen cosas que nadie quiere, producen púas y banderas rojas y pues lágrimas, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa produce una economía comunista? Entonces, si tú la, le das un shock así, entonces va a haber un, una, un bajón inmediato porque cierran fábricas, hay deslocaciones, hay distorsiones, hay. pero de repente va a empezar a crecer eh, pronunciadamente. Esa era la teoría. Eh, sin embargo, la realidad fue que nunca hubo un colapso. Lo que pasa es que el, la, la, la central de estadísticas del gobierno nunca medía el sector empresarial, privado y, este, y emprendedor, nada más medían lo que estaba pasando en el sistema estatal. Entonces ahí sí hubo un colapso, ¿no? Entonces muchas veces vemos cifras distorsionadas, pero Polonia cuadruplicó su per cápita este, de, del 89 hasta la fecha, hasta el 2014 creo que es las últimas cifras, este, mientras Hungría... Que también empezó con un gobierno reformador, un gobierno no excomunista, comprometido con los cambios, pero graduales, o sea, con más secuenciados, más este, lo que se llama el gradualismo. En Hungría nada más duplicó su, su per cápita. Entonces, el chiste es tener un, o sea, un gobierno de gente que no estuvo en el previo gobierno comunista, por menos experiencia que tengan, mejor. Václav Havel tenía una bellísima cita que decía: este, Prefiero inexperiencia temporal a sabotaje permanente. Entonces, mi próximo libro, de hecho, refleja eso. Estoy por publicar un libro llamado Dissidents in Power, o Disidentes en el Poder, donde, eh, donde descubro lo que todo el mundo ya sabía que los disidentes son excelentes en manejar un gobierno, a pesar de que nunca tuvieron experiencia en gobierno, muchos eran filósofos, o eran dramaturgos, o como Havel, o eran periodistas, o, o físico-matemáticos, o electricistas, electricista. etc. Hacen mucho mejor papel, porque no se tratan las transiciones, y el éxito y el fracaso de las transiciones no se basa en el conocimiento, se basa en la voluntad. Tú puedes conseguir gente que te asesore, hay muchísimas gentes por ahí... Que saben de economía, que saben de esto, que saben del otro, lo técnico, el chiste es tener una visión de Estado. Y aún un electricista como Bauensa, o un dramaturgo como Havel, o un intelectual católico este, como Masowiecki, que es su primer ministro de Polonia, eh, está, o, o Mart Lahr, mi favorito de todos los eh, líderes de transición, el más radical, el más, este, más eh, firme, el con, más las firme con las ideas liberales, exactamente, había sido un historiador. Entonces, eh, él lo primero que hizo fue llamarle a, a, no sé, Ardo Hansen del Banco Mundial y decirle qué hago, ¿no? Este, pero él ya tenía una visión, pero en lo técnico, ¿qué hago aquí? Primero debería de hacer esto o segundo, yo debería de flotar el cron, la moneda, o debería primero de... Pero un, un Milosevic, por ejemplo, ¿no? Un Milosevic, Slobodan Milosevic, eh, en, que había sido miembro del Partido Comunista, después lo traicionó, se hizo un nacionalista. Este fascista, porque empezó a degradar así públicamente a los, a los albaneses, así empezó su carrera en Kosovo, eh, a, 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 a básicamente echarle fuego al nacionalismo serbio, después eventualmente se hace líder. Y pues, como resultado de Milosevic, tenemos a 250 mil muertos y una economía totalmente quebrada. Entonces, te voy a enseñar un billete que siempre cargo para, para, para efecto: de 5 mil millones de dinares yugoslavos. 5 mil millones. 5 mil millones y no vale nada. 5 mil millones de dinares yugoslavos. Eso es lo que causa una transición fracasada donde queda un excomunista en el poder. Un comunista con muchísima experiencia. O sea, él sabía exactamente dónde estaban los huesos enterrados. Él había estado en el gobierno, sabía, conocía a todos, viajaba, leía libros. Hasta podía tener un diálogo inteligente con alguien que venía de, del extranjero y le impresionaba. Pero este es el resultado aparte de 250.000 muertos. Mientras en Estonia, el cron de nuestro gran amigo Mart Laar y de otros reformadores que llegaron con él, vale exactamente lo mismo hoy, aunque hoy es el euro, pero bueno, este valió en toda su corta vida el cron exactamente lo mismo desde que lo lanzaron en el 92. Así que aunque uno escoja un sistema gradual y el otro terapia de choque, la verdad la diferencia más importante no es entre esos dos, es quién llega al poder político justo después de la caída del comunismo. Eso es lo más determinante. Bueno, lo, 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 lo más importante que extraigo de, de esta conversación contigo, Fredo, es que... El, lo, la elección de Obama de el, un camino para Cuba es una elección totalmente equivocada. Es perversa. es perversa, peor que equivocada. Yo creo que no sé si lo está haciendo a propósito, pero aún cuando ya se ha dado cuenta, una persona normal, digamos que una persona normal, un político, hubiera dicho: Bueno, pues hemos fracasado en derrocar a Castro cincuenta y tantos años, ¿por qué no intentamos algo nuevo? Quitarle el pretexto. De, eh, del del sí, gran tal. Satanás, que es Estados Unidos, etcétera, quitarles eso. Entonces, una vez que ya no tengan eso, entonces posiblemente caigan por sí solos. Eso es, eso es un argumento, pues puede, ¿por qué no? Pero ya cuando se dio cuenta de que, de que el régimen esclaviza a su gente y que toda la inversión extranjera va a ir a los generales y todas las cosas que, que he leído de, en tus artículos, en los de Mauricio Claver Carón, en los de Joe Hassel, etcétera, 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 esto es más que evidente al grado que el Washington Post. Editorializa en contra de esa política, dice que es, es nonsensical, es, o sea, es perversa, es, es contraria a todo lo que había dicho Obama, y Obama sigue y sigue y sigue insistiendo en implementarla y dando más y más y más y más concesiones a los Castro. ¿no? Entonces, este, no, es, es, es equivocada, eh, eh, digamos, aunque aparente ser correcta. A los que hemos estudiado la, la transitología en Europa del Este, etc., sabemos que, que cuando, cuando están, eh, cuando están los, las gentes del previo régimen en el poder, el régimen no ha caído. Cualquier dinero que entre a eso eh, lo único que va a hacer es, es, es fortalecer los, los grupos de, de poder. ¿no? Y prolongar la agonía del sistema. Y prolongar la agonía de, del sistema y hacer que ellos sean más competitivos en el poscomunismo. Porque el comunismo va a caer. En Cuba eh, es inevitable. Es la ley de la gravedad. De hecho, me sorprende lo tanto que ha durado eh, ese, ese eh, eh, la dictadura comunista en Cuba, a pocas millas de acá. Es, es, es insólito eso. Quizás porque depende del caudillismo y depende de. de Castro ha sido de muy bueno. Exacto. Mezclar. Y, y él. Una cosa que dijo Mart Lara aquí en Miami cuando vino hace años, este, lo que dijo es que Castro sabe. Que si él cede un milímetro, todo se le puede venir abajo. Es la vieja teoría de Václav Havel en El poder de los sin poder, que el, el comunismo tiene una estructura como el, como el cristal, pero el cristal delicado, ¿no? que, que parece muy sólido y le haces así y no cede, pero si se rompe en una esquinita, todo se viene quebra, abajo. Quebra. Y así sucedió en todos los países donde, donde Gorbachev permitió que se modificara un poquito, a, en este todo se vino abajo, porque el comunismo no puede sobrevivir. Este, al menos que, que sea totalmente unitario y, este, eh, y, y, y mono, mon, monolítico. Pero si rompes ese monolito, aunque sea un poco, todo se puede venir abajo. Entonces Castro sabe eso, porque Castro, los Castro en su mente, eh, como buenos cínicos, caudillos latinoamericanos que hubieran usado cualquier pretexto para llegar al poder y les tocó el comunismo, pero bueno, es que. Eh, lo que, y él estudiando lo que pasó en Europa del Este, él se dio cuenta que obvio que él prefiere estar como Vietnam o China, donde el gobierno comunista inició los cambios con apoyo de Occidente, con grandes inversiones extranjeras y domésticas que han enriquecido a la clase comunista más allá de los sueños más locos que hubieran tenido. Obvio que él quisiera brincar de la A a la Z, pero él sabe que eso lo pudieron navegar los vietnamitas y los chinos. Pero China estuvo a punto de perder el poder, el Partido Comunista, eh, en el 89. Nos dimos cuenta después de Tiananmen, que se salieron unos papeles famosos, este, y vimos que el politburó chino estaba dividido casi exactamente a la mitad. Y la mitad que perdió quería hacer unas reformas como las de Gorbachov, Perestroika, negociar con los estudiantes, hacer elecciones. El mismo jefe del Partido Comunista, un tal Zhao, este, hablaba de y, y fue con los estudiantes y se disculpó y dijo yo ya no voy a estar en el politburó y vienen los tanques básicamente no y el primer ministro duro Li Peng fue el que ganó esa batalla con apoyo de Deng Xiaoping pero se pudo haber muy fácilmente ido del otro lado entonces si China apenas y eso que con el apoyo de George Bush estas reformas económicas apenas libró pisar una mina que le hubiera volado todo el, este Fidel Castro no tiene la confianza y su hermano Raúl de que ellos pueden navegar reformas eh, exitosamente y no perder el monopolio del poder. Ellos lo saben y es por eso que no, no han cruzado, ni siquiera apenas han, hablan de ir de la A a la B, mucho menos en la F, la K o la Z. ¿no? Este, yo creo que, este, ¿cómo se llama? Mart nos dijo eso, que ellos no van a ceder un solo milímetro por miedo de que todo el cristal se les venga eh, rompiendo. Entonces, este, pues sí, vamos a ver qué pasa, pero, pero no, o sea, si hay reformas económicas en Cuba, va a ser muchísimos años antes de poder deshacerse de ese, de ese régimen. Lo único que va a hacer es fortalecer ese régimen. Bueno, muchas gracias, Fredo Ariasquín. Ya vieron ustedes la capacidad de análisis de Fredo Ariasquín y su, el nivel de conocimientos que realmente tiene. Muchísimas gracias y hasta. Seguramente haremos algún otro programa cuando eh, pase de nuevo por, por Miami. Espero que sí, Carlos Alberto. Gracias por. Uno, una de las pocas personas que lee lo que yo escribo, pero es un gran honor. No, no, efectivamente, y además lo leo con, con, con gran placer.